protegida. Y una entrada al subsuelo, ¿no? Un nuevo lugar. Prueba es de un nuevo sector. Bueno, ya no voy a necesitar nunca más usar piedras. Yo me encargo. ¡Enseguida! Qué blandito, ¿no? Vale, y este. O sea, uno blandito y el otro duro de cojones. Y esto aquí habrá probablemente un hino esqueleto o algo así. Oh, yo me encargo. Nada. Por si hay cosas cerradas. Vale, un agujero para bajar. Ya os digo yo, 100% que por aquí llegas a un santuario. Batería baja. Ouch. Ahí está. Ahí está, ¿veis? Justo. Yo me encargo. Es que yo tenía esa teoría y por lo que veo no me equivoco. Arma cuyo principal propósito era rechazar de un gran golpe a los enemigos. A pesar de estar desgastada, aún logra romper rocas. Se recomienda usarla para excavar. Si se recomienda usarla para excavar... Tengo unas cuantas tochas que utilizo para excavar. ¿Qué me deshago? Es que no tengo prácticamente nada de lo que me quiera deshacer. La faena, ¿no? La lanza. Es que tengo armas muy pequeños. Voy a deshacerme de esto. Y en esta cueva... Aparte del santuario. Ahí voy. No hay. ¿Qué tal funciona? No funciona bien. Eso por lo menos lo ha roto la primera. Hay algo que parezca otra entrada para acceder. Ah, mira, sí, por aquí. Bueno, voy a hacer primero el santuario, que se sobra donde acabo. Entra al santuario de Ishi Ime porque está debajo de la raíz de Emi Ishi. ¿Emi Ishi? Emi Ishi y el otro es Ishi Ime. Emi Ishi, Ishi Emi. Combate estratégico con retroceso. Ishi Ime. Ishi Ime. Ishi Ime. O
O sea, totalmente al revés. En mi Ishi. Hostia, y este, por ejemplo, es Iom Usis y otro es Shisumoi. Shisumoi. ¡Hostia! No me había dado cuenta de este detalle hasta ahora, ¿eh? O sea, los santuarios tienen el nombre totalmente al revés al de las raíces. Y siempre que hay una raíz hay un santuario, o sea, hay un homónimo. Ay, vais a verlo. A ver, esto es combate estratégico de no sé qué me deja. Puedo... Voy a necesitar romper eso de alguna forma. Alguna roca o algo que sirva de taladro. Puedo hacer, hacer esto para subir. Uy, ¿y esas bombas? ¿Dónde las está tirando? Que se tiene demasiado rango. Me va a ganar siempre. Vale, pero ahí hay un arco. Tengo flechas. No. Vale, pero a este lo mato rápido. Y ya me quito de encima el problema de las flechas. Y a este. Ah, los ojos no los veía. Por ahí. ¿Ya lo puedo subir? Sigo sin... Puedo llegar arriba haciéndole otra vez el... la marcha atrás a esto. Me va a romper el garrote. Manía a la de afuera. Seguro que hay un tío por ahí intentando atacarme con flechas. Ahí está. Estaba viendo las flechas venir. A ver, ahora tengo un nuevo arma. Esto ya está. Este no lo puedo fijar, pero con este sí. Es 8. Ya te reviento. Voy a pedir todas las armas que pueda. ¿Cómo pillo? ¿Abajo hay...? Ah, vale, están ahí las bombas. ¿Por qué lanzas piedras, tío? Voy a desgraciar. En doble zona, ¿no? Y eso lo puedo fijar también, ¿no? Si no me equivoco. Bomba con temporizador. Curiosidad. ¿Qué pasa si...? Pego. Va a explotar. Ah, va a explotar ahora. Sí, va a explotar ahora. Ah, bueno, claro, está permitido utilizar cosas del exterior, con lo cual todo lo que he acoplado desaparece. Pero tengo un romperrocas. A ver, ahí, ahí. Eso es la salida, pero entonces. Curiosidad mía. Qué gracia tenía venir. Aquí. Que por cierto, creo que en algún momento alguien me disparó algo que rompió eso. Porque ahí había una piedra.
Es la única que había. O sea, la gracia supongo que es el poder usar el... la ascensión. Ya está. Y aparecer ahí arriba. Así que igual había un cofre o algo. O sea, poder venir aquí y hacer esto directamente, ya estoy aquí arriba. Me ahorro todo... todas las ruedecitas y todos los artilugios. Cofres por aquí arriba nunca va a haber. Ahí hay otra. Espera, ahí hay piedra. No sé, ¿no? Porque hay una piedra para romper ahí. Aunque presumiblemente ahí no debería de haber nada detrás de esto. Ah, vale, una bola de pinchos. Pues para el propio enfrentamiento. Aquí se queda. Sé que aquí hay un cetro mágico, si algún día lo necesito. Paso. Estoy de tirar cetros mágicos desde las redes. Como para ahora tirar otra cosa para cogerlo.